Buenas tardes, chicos. Vamos a hablar hoy de lo que son los números complejos, especialmente la multiplicación. Aquí tenemos una breve presentación del proceso que vamos a tener. Debemos aclarar primero que un número complejo es aquel que está formado por una primera componente real y una segunda componente imaginaria. A lo que yo me refiero a una primera componente es el primer elemento, que es 2, va a pertenecer a lo real, y el segundo elemento, que tiene 3 y le acompaña una n, pertenece a los imaginarios. Es así entonces como está conformado un número complejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Que un primer complejo se va a multiplicar con un segundo complejo. ¿Por quién estarán representados esos números complejos? Por Z1 y Z2. Bien, queda bien expresado aquí que mediante la multiplicación, así como dice su título. El primer paso que representar a ellos como una multiplicación y evidenciar que no ciertamente para multiplicar se necesita que estén entre ellas una X, sino dentro de paréntesis. Para nosotros de iniciar y desarrollar dicho complejo, tenemos que proceder de la manera siguiente. Primero aplicando lo que es la propiedad distributiva. ¿Qué va a ser la propiedad distributiva? Que el primer componente del primer complejo va a multiplicar el segundo complejo por completo, tanto el número real como el número imaginario. Así también, el segundo componente del primer complejo va a multiplicar todo el segundo complejo, es decir, el primer número, que es el real, y el segundo, que es el imaginario, de la manera siguiente. Decimos 2 por 4, 2 por 7, 3 imaginario por 4 real, y 3 imaginario por 7 real. En eso vamos a tener como resultado adicionar con ello este dicho resultado. ¿Cuál sería el resultado entonces? 2 por 4, 8. Aquí tenemos un signo más, porque toda cantidad que no está precedida de un signo tiene un signo positivo. Entonces, una cantidad positiva multiplicada por una cantidad positiva da como resultado positiva. Por lo tanto, 2 por 7 imaginario me va a dar 14 imaginario. Signo más, y luego decimos otra cantidad positiva con otra positiva nos va como resultado positivo. Por eso, 3 imaginario por 4 real me va a dar 2 imaginario. 3 imaginario por 7 imaginario vamos a tener como resultado 21 imaginario al cuadrado. ¿Por qué? Porque este imaginario tiene un coeficiente 1, un exponente 1, perdón, que no se le marca. Y también este segundo imaginario que está aquí tiene un exponente 1 que no se le marca. Al sumarse ambos exponentes, entonces tenemos como resultado y a la 2. ¿Qué es lo que procede entonces en este siguiente paso? Adicionar, es decir, sumar los dos términos semejantes, que en este caso son los imaginarios. Al sumar 14 más 12, vamos a tener como resultado 26 imaginarios. Con el 8 no hacemos nada por el momento, solamente lo copiamos, lo ponemos tal igual como está. El 21 imaginario al cuadrado también adicionamos, lo dejamos igual como está. Ahora bien, debemos tomar en cuenta, según regla y la aplicación que tiene como propiedad lo que es la potencia de I, en este caso I a la 2 es igual a menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sustituir en este caso I a la 2 ¿por quién? Por menos 1. Entonces, una vez expresado, entonces establecemos lo siguiente: más 21 por menos 1. Eso establece entonces que una cantidad positiva multiplicada por una cantidad negativa, el resultado sería una cantidad negativa. Entonces, procedemos nosotros en este caso a multiplicar más 21 por menos 21, eso nos va a dar menos 21. Copiamos los mismos números que están aquí, un 8 real más 26 imaginarios, que no vamos a hacer nada con ellos por el momento hasta que no resolvamos esta situación que está aquí. Ahora bien, el quinto paso y último paso, ¿qué es lo que hacemos? Una vez multiplicado ese real con ese menos 1, que era el del imaginario, vamos a tener un número real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adicionar este real, que es el 8, con el menos 21. Cuando operamos con ello, la resta,
vamos a tener como resultado menos 13. Entonces, el resultado final de esta multiplicación de números complejos sería más 26i, y 26 positivo, que está aquí, eso es más 26i positivo. Como número real tenemos menos 13. El resultado entonces sería menos 13 más 26. Bien, espero que les haya gustado este video tutorial. En el caso de que usted no haya podido entender bien, les recomiendo que vean nueva vez el video tantas veces sea necesario hasta que pueda dominar este procedimiento. Nada, se despide con usted, licenciado Rafael Polanco, esperando de que esté de nuevo por aquí viendo otros tutoriales del número complejo.